Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos los cibernautas que se conectan a esta hora al canal de Ecovisión Historias de Vida? Hoy vamos a hacer un breve repaso de las encuestas principales, de las encuestas presidenciales que se dieron en este transcurso de la semana. Vamos a iniciar con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y también tenemos la encuesta de Jan Haas. El resumen de la encuesta que hace el tracking GD3, que lo hace para la emisora FM y Guarumo, cuatro encuestas. Mis amigos, les cuento que de estas cuatro encuestas, dos de ellas las gana el candidato Gustavo Petro y las otras dos las gana Rodolfo Hernández. Y tres de las cuatro encuestas tienen un empate técnico. Eso quiere decir que no se sacan más de 2 o 3 puntos que los encuestadores lo han considerado como un margen de error, un margen de error de las mismas encuestas. Podríamos decir que es una de las elecciones presidenciales más reñidas y faltando tan solo 13 días, no tenemos un ganador de esta contienda electoral con claridad. Vamos a ver el primer análisis. Lo estamos viendo en sus pantallas, estamos viendo la encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Ese Centro Nacional de Consultoría tiene a Gustavo Petro como ganador con el 44.9% de la votación versus un 41% de Rodolfo Hernández. El Centro Nacional de Consultoría había hecho una encuesta hace una semana, precisamente el día domingo. Y en esta encuesta, Gustavo Petro estaba 2 puntos por debajo de Rodolfo Hernández. El mismo lunes festivo se hizo una encuesta y daba 41% Gustavo Petro y 39% lo daba Rodolfo Hernández. Pero hoy, como ven en sus pantallas, esta encuesta es de fecha 2 de junio. La ficha técnica es, se hizo a 2.172 personas encuestadas en 50 municipios y en todo el país. En esta encuesta hay una diferencia sustancial de Gustavo Petro sobre Rodolfo Hernández de un poco más de o casi 4 puntos. Esta es la primera encuesta que estamos tratando en la noche para la gente que se conecta hasta ahora a la página de Facebook de Ecovisión Historias. Ahora vamos a ver otra encuesta. Vamos a ver la encuesta que nos presenta aquí el tracking de la FM. Bueno, recordemos que el tracking de la FM es una herramienta muy práctica que se hace de hacer el estudio de la tendencia, del comportamiento y la intención del voto. Y se hace como se hace por medio de unas llamadas y se hace diariamente y se hace el seguimiento. En esta encuesta o en este sondeo de tracking, Gustavo Petro tiene el 46.3 y se ubica por debajo de Rodolfo Hernández, que está con el 48.1%. Esta encuesta ha venido mostrando un comportamiento de acortamiento de las distancias. Inició Rodolfo Hernández en el lunes festivo con una cuantiosa distancia sobre Gustavo Petro y todos los días esta distancia ha sido acortada hasta el punto que ya estamos hoy en un empate técnico. Rodolfo Hernández, sin embargo, lleva la ventaja con el 48.1 de la votación y Gustavo Petro con el 46.3. ¿Qué es lo importante en este sondeo que se hace diariamente y sale todos los días a las 7 de la mañana? Que aquí vemos cómo se van acortando esas distancias entre los dos competidores a la segunda vuelta y, como les decía, estamos en un empate técnico. Entonces, repasemos. Centro Nacional de Consultoría va ganando Gustavo Petro. Tracking lo va ganando Rodolfo Hernández y les voy a presentar la tercera encuesta para el día de hoy. Esa tercera encuesta, entonces, la estamos viendo con, bueno, ya les presenté Centro Nacional de Consultoría, ahora les voy a presentar la encuesta por Guarumo. Guarumo, ustedes ven en sus pantallas cómo aquí aventaja Rodolfo Hernández a Gustavo Petro con el 46.4 de la votación sobre un 43.3 de Gustavo Petro.
¿Qué podemos decir de esta encuesta? Casi que la distancia que le estaba sacando Gustavo Petro en el Centro Nacional de Consultoría, aquí por Guarimo, se la devuelve porque casi una distancia de 3 puntos. Vamos a hacer las conclusiones de estas 4 encuestas, pero entonces repasemos. Centro Nacional de Consultoría va ganando Gustavo Petro. Tracking de RCN lo va ganando Rodolfo Hernández. En esta encuesta de Guarumo, entonces la está ganando Rodolfo Hernández. Y vamos con la última encuesta que tenemos para el día de hoy. Estamos haciendo un análisis de todo lo que ha sucedido esta semana y de las encuestas que cierran el día de hoy. Hoy está de Jan Haas. En la encuesta de Jan Haas que se hizo el domingo 5 de junio, tenemos como ganador a Gustavo Petro con el 42. Bueno, 42.0 de la votación de la intención de voto y Rodolfo Hernández está con el 41%. Miren que esta encuesta solo se lleva en un puntico de ventaja. Podemos decir que es un empate técnico y que realmente los dos competidores para la segunda vuelta no han alcanzado una gran mayoría ni pasan del 50%. Eso, traduciéndolo a votos, quieren decir que están casi sobre los 8.400.000 de votación. Entonces, para concluir, 4 encuestas. 2 de las encuestas las va ganando Gustavo Petro. 2 de las encuestas las va ganando Rodolfo Hernández. Podemos decir que tenemos un empate técnico en 3 de las encuestas. Esto es bastante significativo lo que está sucediendo porque acá entendemos o acá vemos que es una competencia muy reñida la que está viviendo el pueblo colombiano a través de este sondeo de opinión. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones o qué es lo que podemos decir acerca de estas encuestas? Primera conclusión. De las 4 encuestas, 2 las gana Rodolfo Hernández, 2 las gana Gustavo Petro. Y de las 4 encuestas, 3 tienen casi un empate técnico. Es decir, que la distancia no es de 2 o 3 puntos de distancia. Eso nos lleva a la conclusión de que estamos frente a una competencia reñida y ningún experto analista estadista, faltando 13 días, puede con certeza decir cuál de los dos va a ganar. Esa sería la primera conclusión. La segunda conclusión muy importante es que ninguno de los dos está cercano al 50%, al contrario, están sobre el orden del 41-42%. Si las elecciones del día 19 de junio votaran cerca de 20 millones de colombianos, estaríamos hablando que tener un 40% es 8 millones de votos. Y en una encuesta, por ejemplo, en la de Jan Haas vimos 42-41, eso quiere decir que Gustavo Petro sacaría 8.400.000 y Rodolfo Hernández 8.200.000, una distancia de 200.000 votos. En las encuestas donde más puntaje le han dado a Gustavo Petro, que es por ejemplo el Centro Nacional de Consultoría, le dan el 44.9. Si lo tradujéramos a votos, estaríamos hablando de 8.800.000, ¿no es cierto? Y Rodolfo Hernández sobre 8.200.000. Si lo pasáramos a lo que dice el tracking de RCN, entonces aquí también el puntaje más alto que le hemos visto a Rodolfo Hernández está sobre el 48, esta sí estaría pasando sobre los 9 millones de votos, ¿no es cierto? Casi que los 9.600.000 y Gustavo Petro sobre los 9.200.000. Ahora, si empezamos a hablar de Guarumo, estaríamos en el mismo resultado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que estos resultados no son como mucha gente decía que sumar 1 más 1 les daba 2. Por ejemplo, no, es que yo cojo los votos de Rodolfo Hernández y le subo y le sumo los de Fico Gutiérrez y eso me da 10 millones o 11 millones de votos. Ya se dieron cuenta que en política esto no es así. Mucha gente ha decidido no votar. Mucha gente no va a repetir su voto. El gran protagonista en estas 4 encuestas, amigos, es el voto en blanco.
En algunas encuestas, como en el Centro Nacional de Consultoría, ha llegado al 13%. Esto quiere decir que más de 2 millones de personas están diciendo que van a votar en blanco. Y el voto en blanco, recordemos que era válido en primera vuelta, cuando si el voto en blanco podría ganarle a los demás competidores, las elecciones se repetían cambiando todos los candidatos. Pero en segunda vuelta el voto en blanco ya no tiene ningún peso de validez para que los candidatos sean cambiados. Sin embargo, ese voto es una reacción, es un mensaje, es decir, no me gustó ninguno de los dos candidatos, voto en blanco. Pero así ganar el voto en blanco en segunda vuelta, aquí se suman el candidato que tenga más votos, es decir, Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, con el número de votos que sean. El que gane entre ellos dos, sin importar el voto en blanco, es el futuro presidente de Colombia. Entonces, aquí qué es importante, datos básicos. 17 millones de personas no votaron aptos para votar en la pasada primera vuelta. Lo pueden hacer en esta. Las dos campañas tienen que concentrarse a eso, a ir por esos electores que no votaron en primera vuelta. Porque podría decirse que los electores que ellos tuvieron en primera vuelta casi que van a repetir el voto, en su gran mayoría. Pero recordemos que también tenemos elementos importantes como que es un puente y que es el Día del Padre. Así el comercio nos quiere hacer ir a comprar otro día, pero el Día del Padre es el Día del Padre y muchas familias se van a reunir, muchos van a viajar. ¿Y qué pasa con esas personas que ya no tienen a su candidato de sus amores, de su pasión de primera vuelta? Pues muchos ya se desentienden del tema, ni siquiera ya quieren ir a votar y o los que quieren de pronto cumplirle la democracia van y votan en blanco. Muchas personas van y no marcan el voto también por su certificado electoral, pero a lo que quiero llegar con esto es que la votación puede estar bajando y las encuestas están mostrando algo así, que la votación puede estar bajando en comparación a primera vuelta y que tal vez el presidente de Colombia ni siquiera llegue a los 10 millones de votos como pasó hace 4 años con Iván Duque, que pasó de los 10 millones de votos y Gustavo Petro con más de 8 millones de votos. Esta vez Gustavo Petro sacó 8 millones 500, le ha dicho a sus tropas, le ha dicho a su partido que necesita subir 1,5 millones, ojalá 2 millones de votos para sobrepasar los 10 millones 500, llegar casi a los 11 millones de votos. Y Rodolfo Hernández por su lado, pues también ha dicho que tiene que sumar más de 6 millones de votos. Mucha gente pretendía decir que los votos de Rodolfo son los votos que va a recibir de Fico Gutiérrez y de Sergio Fajardo, pero esta semana vimos que se rompió esa alianza con Fajardo en el centro, resquebrajada completamente las alianzas. Y el tema de Fico Gutiérrez, pues mucha gente puede votar por Rodolfo solo por el hecho de ser antipetro, mas no porque le guste el candidato Rodolfo Hernández. Entonces tiene que trabajar muy fuerte si quiere sobrepasar los 10 millones de votos. Esta semana han llegado adhesiones muy importantes a la campaña de Gustavo Petro. Llegó el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, demostrando pues el respaldo de centro y centro izquierda, pero llegó también una figura muy representativa y uno de los mayores electores que ha tenido Colombia, que es Antanas Mockus. Hace 4 años sacó más de 500 mil votos, viene por el Centro Esperanza y también se ha adherido a la campaña de Gustavo Petro. Por el lado de Rodolfo Hernández, hoy vimos adhesiones de los hermanos Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán a la campaña de Rodolfo Hernández, lo que también muestra un resquebrajamiento en el nuevo liberalismo, que ustedes recuerdan hace algún tiempo, Mabel Lara, por el nuevo liberalismo, había hecho su adhesión a Gustavo Petro. Para las personas que se acaban de conectar a Ecovisión Historias, les recuerdo, hoy estamos presentando cuatro encuestas. La primera es la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Gustavo Petro con el 44,9%, Rodolfo Hernández con el 41%. Esta encuesta salió el 2 de junio, no la habíamos socializado en Ecovisión Historias. También tenemos el tracking que lo presentan para la FM, RCN. Aquí Rodolfo Hernández lleva la ventaja con 48,1 sobre el 46,3 de Gustavo Petro. Vamos ahora con la tercera encuesta que les tenemos preparada aquí en Ecovisión Historias.
Esta es de Guarumo. Rodolfo tiene el 46.4% sobre un 43.3% de Gustavo Petro. Aquí hay una diferencia sustancial que casi que compensa lo que pasó con el Centro Nacional de Consultoría. Y para cerrar esta noche, les queremos compartir la encuesta de Jan Haas. Gustavo Petro lleva la ventaja con el 42% sobre el 41% que se considera un empate técnico. Como ustedes se dan cuenta, la gran conclusión en esta noche es que el tema de las encuestas está supremamente reñido. Un empate técnico en tres de las encuestas. Dos de las encuestas las gana Gustavo Petro. Dos de las encuestas las gana Rodolfo Hernández, como pudimos ver. Y las grandes conclusiones es el crecimiento del voto en blanco. Por acá, ¿qué otra cosa se me queda por decirles? Hagan sus comentarios, díganos qué opinan, dale like a este video, compártelo. Este es Ecovisión Historias, uno de los canales de Ecovisión Colombia, un canal digital e independiente. Los dejo en pantalla con algunas de las encuestas y mi nombre es Jorge Iván Reyes. Espero que tengan buena noche y que sigan conectados a la programación de Ecovisión.